Y también sabemos que las jugadoras que llegan del extranjero vienen a darle otro ritmo al campeonato. Le dan otro sazón, literalmente. Otro color. Sí. Otra alegría y muchas veces también satisfacciones futbolísticas. De todas maneras, y es por eso que también es muy importante en esta gala FUTFEM que las premiemos, porque tenemos como nominadas a las mejores extranjeras del fútbol chileno a tres jugadoras. Tatiana Ariza, de Deportes Antofagasta, Bárbara Sánchez, delantera de Universidad de Chile, y Dayana Bogarín, volante de Colo-Colo en la selección de Paraguay. Entregas de reconocimiento, Felipe Escobillana, editor de Red Gol. Aquí viene Felipe, por supuesto, para entregar este premio. Don Felipe, por favor, acá adelante. Listo, entonces, la mejor jugadora extranjera de este campeonato nacional es... Dayana Bogarín. Dayana Bogarín, de Colo Colo. Muy bien, vamos. Como hemos visto también, no solamente de volante, de defensa central. Así que ha cumplido con todas las expectativas. Con creces. Ahí su entrenadora también le da, dice, no, y también como defensa central, aplaude. Ahí está, Tatiel. Felicitaciones, Dayana. La foto oficial. Y seguimos, Dayana Bogarín, la mejor jugadora extranjera desde 2023. Y con un gran futuro para todo lo que viene, con desafíos importantes. Vamos a ver lo que depara su carrera para el 2024.